Juan Carlos, muy contento, me imagino, con la visita tan importante del gobernador. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Sí, muy contento y bueno, otra vez un amigo rotario que se viene a poner al servicio del club, porque es así, los gobernadores vienen a prestar todo su apoyo a la directiva de cada club para poder sacar adelante, obviamente, todo el trabajo rotario que hay en carpeta, lo que se puede programar y a veces tirando buenas ideas, porque estuvimos charlando con Roberto algunas iniciativas y bueno, vamos seguramente a poder por lo menos iniciarlas y ver si podemos concretarlas a posteriori, ¿no? Hablábamos de estos inconvenientes de los Rotary, la poca gente que lo está formando. Las Heras no se mantiene al margen de esto. Las Heras en la semana ya están listas las cartas para invitar a 20 herenses para que quieran participar de esta institución, de esta entidad que tiene 56 años de vida, que se tiene que refortalecer porque renovarse es vivir y así lo creemos los que integramos esta mesa. Y bueno, vamos a, como te decía, a tener las mejores expectativas y creemos que lo vamos a concretar. ¿Cuántos socios cuentan hoy en día? 7 socios, por lo menos esperamos a que se incorporen 4 personas más para que puedan aliviar entre todo el trabajo, haciendo un poquito cada uno. El trabajo general es mucho más liviano en forma individual, obviamente. ¿A estos vecinos cómo se los elige? En base a lo que sabemos, a la participación comunitaria que tienen, a los antecedentes personales, a la labor que realizan en la sociedad y a lo que profesionalmente aportan en su vida privada, obviamente, ¿no? Mirando lo que dice el presidente, que Rotary es una entidad que tiene una particularidad, que se rige por el sistema de las clasificaciones. O sea, se trata de buscar dentro de la comunidad una clasificación distinta de cada uno de los integrantes para que cada uno de ellos sea representante de su especialidad en la comunidad. Mucha suerte en este mandato, que sea todo con éxito y seguramente nos vamos a volver a encontrar. Bueno, Victorio, Pablo, muchísimas gracias, gracias a la audiencia y volveremos cuanto antes mejor. Gracias. ¿El mensaje para los rotarios de General Las Heras? El mensaje para los rotarios de General Las Heras es que trabajen en esos objetivos que yo le mencioné y el trabajo, como dijo él, si se hace en equipo, la suma de las individualidades es menor a la suma del trabajo del conjunto.